Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cristina. Hoy es sábado y tengo ganas de hacer un pan bollo. Es como una torta de pan que hacen en mi país. Así que corté todos los panes viejos que había, porque normal se hace con los panes viejos, y voy a hacerlo. Bueno, consiste de pan, pasas, huevo, leche, vanilla y canela. Y ya lo tengo en el, creo que le llaman baño María, ¿no? Y voy a dejarlo como 45 minutos. Y estoy ya 2 días con un blog. No lo puedo terminar, no sé por qué. Siempre cuando hago algo, olvido la cámara o no grabo. Fui a comprar unas plantas que tengo un hobby nuevo con las plantas y ahora estoy con Pablo aquí. Estoy en un fiebre de plantar matas como un hobby y compré este y como tenía este lo puse aquí y este es un vaso y lo puse ahí este y es un cactus que también tengo ese vaso desde Holanda y lo puse ahí. Y ahora estoy viendo este allí y me falta estos, no sé, no tengo, creo que tengo 3 macetas solamente más. Esto quiero poner en la sala. Este quiero poner en la sala. Este quiero poner en la sala. Y me quedan solamente 2 para el balcón. No, mira. De cual iba a comprar para, especialmente para el balcón. Y mira Lucy con los ratones. Tengo 2 ratones. Así que este es Romeo. Y teníamos la caja de cerveza este. Hice unos huecos abajo y los puse adentro. Y este es, no recuerdo, menta, hierbabuena, no recuerdo, no huele así. Es albahaca y lo puse en ese pote que lo compré en Heima. En Heima, oh my god, Primark. Y ese son cactus. Este se llama hierba de Luisa, algo así. Y lo puse aquí. Y me encanta el olor. Huele, no sé, huele raro, pero me encanta. Pero creo que las hojas pincha. Sí. Y pienso ponerlo ahí arriba. No sé si queda bien. Y el tiempo se ha cambiado. Y está todo nublado. No hace calor. Hay una brisa, un aire fresco. Y hay viento. Buenos días. He decidido que esta semana sí me voy a hacer unos vlogs. O que esta semana voy a empezar otra vez al video. Bueno, ya son las 11 y pico. Me levanto temprano, pero me daba flojera levantar de la cama. Así que ahora me voy a desayunar. Y me gusta desayunar
con huevos. La cocina es una de las cosas que todos los días tengo que recoger, bueno, en la semana, porque en el fin de semana encarga a Pablo. Y todos los días se levanta un poco desastre, pero es mi trabajo que tengo que hacer, o es algo que yo hago todas las mañanas en la semana. En el fin de semana estoy libre. Bueno, en el fin de semana lo hacemos junto. Pero bueno, estoy preparando mis huevos mientras estoy recogiendo ropas porque estaba. Y yo reciclo todas las tapas plástico. Bueno, esos son algunos, pero aquí tengo una bolsa. De tapas que reciclo. El hobby de las plantas me está dando un poquito de estrés porque no sé, son muy muy delicados, no sé si lo estoy poniendo en lugar bien, no sé si lo estoy dando suficientemente agua, pero prácticamente todos los días estoy ocupado con ellos. En el fin de semana los dejé tranquilo. El viernes sí di todos agua. Bueno, no sé qué pasa. Mira, este también se está poniendo feo. Y estos dos me lo hizo Pablo. Quedaron muy chulos, me encantó. Y mira, también se puso feo. Y trato de quitar las hojas. Ven, sí, estas plantas. Como que son de cocina, creo que no son plantas que van a vivir mucho. Aunque tengo este romero aquí, que sí, yo veo que está bastante bonito. Mira cuántas hojas he quitado. Pero bueno, tengo que ir a desayunar. Y mi desayuno. Sí, me voy otra vez por lo saludable. Necesito. Esa es mi mascota, tengo dos. Y aparentemente tengo uno que está embarazada, pero creo que cuando lo compré ya estaba embarazada. Está aquí. ¡Hey! Son muy, muy, muy cariñosos, de verdad. Muy, muy cariñosos. Yo nunca pensé que los ratones son tan cariñosos. Los saco un rato así como para que estén un rato suelto, aunque a ellos les gusta más estar en la casa. Y bueno, lavo la casa, pongo este serín, ¿cómo se llama? Creo que serín. Limpio. Bueno, esto lo hago cada 2, 3 días. 2 días normales. Está haciendo así porque se mojó. Se ponen feliz cuando están en la mano de uno. E incluso hacen igual que los perros. Se mueven las colas. Y por ahí creo que está el otro. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Hello.
Me fui a la farmacia a comprar precios de unos medicamentos, unas pastillas, vitaminas y cosas así que quiero comparar con Holanda. Y los precios son increíblemente de diferencia. Aquí en España los medicamentos son más caros, cuesta más que en Holanda. Estoy cansada de la escalera. Iba a hacer un video en papiamento, pero me dio como pereza. Y está lloviendo. Y me hizo unos cinnamon toast. Me encantan los cinnamon toast también. Está lloviendo. Se ve raro porque comencé a comer desde ahí. Pero está súper rico. Yo estoy tomando puro agua. Me encanta el agua. Ese ratón está esperando bebé. Mira cómo tiene la barriga. Tiene la barriga súper grande. Yo creo que va a conseguir bebé entre hoy o mañana. Me da tristeza verla así. Se ve como cansada. ¿Ese está tan flanquito? Y ese está gordito que parece que se va a explotar.